Hola amigos, hoy aquí en estos paseos domingueros que uno coge la guagua y se va a ver todos los rincones de esta isla tan maravillosa en la que vivimos. Hoy mi mujer y yo nos hemos trasladado en guagua. Bueno, ha ocurrido dos cosas. Una, en la guagua, haciendo tiempo, he visto un vídeo de Pepa que es impresionante, que también ayer le dije que se lo iba a poner y se me olvidó. Hoy se los voy a poner. Pero les decía que estábamos en ese paseo maravilloso en esta isla increíble que es la isla de Tenerife, en el pueblo de Tagarana. Es muy peculiar el pueblo de Tagarana por una razón no muy conocida dentro de la isla, que es que aquí había, qué crueldad más grande, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Había una persona que le llamaban el monstruo de Tagarana, una persona con una cabeza enorme, con un ojo en el. Casi en el centro de la frente. Bueno, se contaba todas las historias habidas y por haber, que habían venido americanos a verlo. Bueno, todas estas historias y tal. La crueldad mayor era que él se sentaba y la gente entraba a la casa para verlo, ¿eh? Y bueno, le depositaba algo de dinero, ¿no? Le daba algo de dinero, ¿no? Ya murió, hace unos años que ya murió, pero bueno. Aparte de Tagarana es conocida por su preciosidad, ¿no? Tiene el acantilado majestuoso y el mar, lo tiene todo, ¿no? Pero lo que sí era verdad, que por lo curioso que era por eso, por el llamado monstruo de Tagarana. Bueno, yo tampoco quiero quitarles más tiempo y darle las gracias por ese acogida que ha tenido los vídeos últimamente y que la gente pues se ha visto identificada. Y que nosotros seguimos haciendo grande nuestra patria, pues enseñando esto, ¿no? Lugares tan preciosos, tan hermosos, que unos cuantos, que no sé lo que es, lo que son, ni cómo llamarlos, quieren cargársela, ¿no? Les dejo con el vídeo de Pepa, que es un espectáculo. A la vivienda, del desempleo juvenil o del elevadísimo coste de los alimentos, por ejemplo, del aceite de oliva. Pero el Partido Socialista tiene hoy otros planes, el poder a toda costa. Ese objetivo pasa hoy por atacar al español, por atacar la lengua común de todos los españoles. Porque no nos engañen, el objetivo de esta iniciativa no es proteger la variedad lingüística y cultural de las regiones de España, sino contentar a aquellos que quieren romper con nuestra unidad y nuestra convivencia. La única pretensión del Partido Socialista con esta iniciativa es sucumbir a las exigencias de sus socios separatistas, porque ellos marcan la agenda y ustedes recogen los votos. Este debate, en definitiva, tiene una única causa, el afán de poder desmedido de Pedro Sánchez. No es la primera cesión al separatismo y no va a ser la última. De hecho, ustedes ya trabajan en la concesión de una amnistía a los que han dado un golpe de Estado. Ustedes son expertos en utilizar todo tipo de eufemismos y en esta ocasión no iba a ser menos. Por eso, ustedes llaman alivio penal a librar a los delincuentes de la cárcel y ustedes llaman España multinivel a privilegiar a aquellos que han hecho del chantaje su forma de hacer política. La amnistía que ustedes ocultan con eufemismos y con periodistas a sueldo desmantela y deslegitima el Estado de Derecho y la labor que han venido haciendo los jueces y la policía en España durante los últimos años. Y además manda un mensaje a los delincuentes. Delinquir ya no solamente es gratis, sino que además es rentable si el Partido Socialista necesita tus votos para gobernar. Ustedes ya han puesto a trabajar a sus satélites mediáticos para bombardear con las supuestas bondades de una amnistía que primero negaban, luego exploraban y que hoy presentan a los españoles como deseable. Ustedes hablan de diversidad, pero son los enemigos de la diversidad. Ustedes hablan de convivencia, pero son los enemigos de la convivencia. Ustedes hablan de persecución de las lenguas, cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico, prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra. En esto, señorías del Partido Popular, en impedir que los padres puedan educar a sus hijos en español, me temo que tienen parte de responsabilidad.
Ahora tienen una oportunidad para rectificar ese rumbo en el Senado, donde hemos presentado una iniciativa para que al menos en una de las cámaras los españoles no sientan el bochorno que van a sentir viendo los debates en esta. Porque, señorías del Partido Popular, señorías del Partido Popular, no caigan en su trampa. A esa bancada, a esos señores de ahí, no les interesa proteger la variedad lingüística y cultural de España, sino contentar a sus socios que odian y desprecian España. La España real, la España real siempre ha amado sus lenguas, que ha usado de manera indistinta y nunca las ha concebido como un elemento de enfrentamiento o de exclusión, sino todo lo contrario. Pero al Partido Socialista no le importa la España real, y la prueba más evidente de eso es que hace solo un año se oponían frontalmente a una iniciativa idéntica a la que estamos debatiendo hoy en el Congreso. ¿Qué ha cambiado en un año, señorías del Partido Socialista? ¿En qué página de su programa electoral venía esto que están haciendo ustedes hoy? ¿Hasta cuándo van a seguir engañando a sus propios votantes? Porque aunque ahora salgan algunos varones del Partido Socialista mostrándose aparentemente críticos con las decisiones del señor Sánchez, son cómplices necesarios en ese engaño que ustedes llevan haciendo años. Y si no quieren ser cómplices, que rompan el carné o que abandonen sus cargos dentro del Partido Socialista o acepten donde están. Ustedes están de la mano de aquel diputado que ahora mismo no lo encuentro en la bancada, señoría, discúlpeme. Un diputado nacido en los 90, como yo, que se quejaba amargamente de haber sufrido la represión en el colegio porque no le dejaban hablar en la lengua aragonesa. Oiga, ¿usted tiene mi edad? Nació en los 90. ¿De qué represión es de la que habla? ¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? ¿Usted se cree que estamos aquí para eso? No se preocupe, luego le damos un abrazo, si quiere. Pero es que resulta que mientras usted se queja amargamente, hay muchos españoles que lo están pasando muy mal. Hay muchos españoles que no llegan a fin de mes. Y hay mujeres que están hoy más desprotegidas porque sus partidos han decidido poner a los violadores en la calle. Y aquí estamos todos y nos pagan por aportar soluciones reales a los problemas reales de los españoles y no para hacer terapia de grupo entre ofendiditos y ofendiditas. Nosotros estamos aquí para fiscalizar la acción del Ejecutivo. Estamos aquí para evitar que el afán de poder de una sola persona termine con el Estado de Derecho y con la soberanía que reside en esta Cámara. Y eso es lo que le incomoda al señor Sánchez, y por eso ya cerró el Parlamento inconstitucionalmente en el año 2020. Señorías, las lenguas regionales son un bien de España, son patrimonio de todos los españoles que recibimos como legado de nuestros antepasados, y tenemos la obligación de entregarlo como tal a todos aquellos que nos sucedan. Pero algunos, en cambio, conciben las lenguas como un instrumento político, como una barrera para levantar entre españoles y como una herramienta para esparcir el odio. Ustedes son cómplices directos del señalamiento de niños en los colegios, del acoso a las familias que reivindican su legítimo derecho a estudiar en español en España. Ustedes son la turba que señaló a los hijos de los guardias civiles, a la enfermera del Valdebrón y a los niños que fueron espiados en los colegios para comprobar en qué lengua se comunicaban con sus compañeros en el recreo. Ustedes son quienes quieren la división y el enfrentamiento entre compatriotas, y lo hacen de la peor manera posible, pervirtiendo las instituciones del Estado, institucionalizando la infamia y la discriminación por razón de origen y lengua, incluso a los tribunales que dictaminaron que el 25% de las clases tenían que impartirse en español. Hoy, en Cataluña, ni el 1% cumple semejante proporción.
Han construido desde el Gobierno toda una máquina de avalar ilegalidades. Han pasado por encima de la separación de poderes. Han impuesto la discriminación por razón de origen y lengua. Y lo han hecho y lo están haciendo todo para repetir desde la Moncloa el golpe que se dio desde la Generalidad en el año 2017. Hay que volver a hablar de lo que importa. Hay que volver a hablar de vivienda, de campo, de industria, de la inseguridad en las calles. Y lo tenemos que hacer en la lengua que entendemos todos, cada uno con su acento, yo con el de Córdoba y ustedes con el que quieran. Muchas gracias.